Le damos la bienvenida a esta nueva edición de Miradas Políticas, una coproducción de la Agenda Política de Mujeres y de Palabra de Mujer de este canal. Estamos en vivo. Puede llamarnos al 25 11 15 15 para hacer sus preguntas y comentarios sobre nuestro tema de hoy. Continuamos con estos temas de mujeres dedicadas a labores no tradicionales. Hoy con mujeres molusqueras de Chomes, en Punta Arenas. Molusqueras, pues, que se dedican a extraer moluscos, pero ya nos explicarán ellas de qué se trata esta actividad. Aquí vamos a conversar con Paula Pérez de Coope Solidar, con Arlex Briceño de Coope Moluscos y con Araceli Jiménez, que es precisamente la presidenta de Coope Moluscos. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotras acá en Miradas Políticas y por venirnos a enseñar de la actividad o de las actividades a las que ustedes se dedican en Chomes. Yo estoy segura que el público estará muy interesado en ver qué es lo que hacen ustedes. Les recuerdo, 25 11 15 15 para llamarnos y hacer sus preguntas. A ver, ¿qué es la actividad molusquera? Bueno, la actividad molusquera es extraer, ¿verdad?, moluscos, ir a los manglares, sacar pianguas, almejas, mejillones, choras. Es una actividad que es generacional, la hizo nuestra abuelita, nuestra mamá, ahora nosotras, la hemos aprendido de ellos, ¿verdad? Y es una actividad que nos llena de orgullo, ¿verdad? Y es el sustento, ¿verdad?, de nuestra familia, es con lo que llamamos el sustento de nuestra familia. Dice que Araceli es especializada en extraer mejillón y Alex especializada en extraer almejas. Cuéntenos, Alex, un poco lo que es esa actividad. Buenas tardes. Yo me dedico a sacar almejas, viajo al manglar en bicicleta, tengo peligros con lagartos, culebras, dentro del manglar. Y en el barro hay conchas que se pueden cortar, espinas, y después que salgo, me los traigo y los vendo. ¿Cuánto dura usted ahí en el manglar sacando las conchas? Depende de la marea. Como 3 horas, 4 horas. Dice que tiene que movilizarse en bicicleta. ¿A qué distancia vive usted del manglar? ¿Es cerca o...? No, es largo. A pie duro 1 hora y en bicicleta duro menos. ¿Todos los días realizan esa labor? Todos los días, sí. Eso es algo que no me han comentado, los peligros de la actividad propiamente. Mencionó serpientes, mencionó cocodrilos, pero... ¿Qué más? Ah, y también hay muchos vidrios, ¿verdad? Los mosquitos, en ocasiones uno se va con el barro casi que a la cintura, ¿verdad? Y eso provoca infecciones, ¿verdad? Y tiene que andar uno con galas o con otras cosas, ¿verdad? Para espantar los mosquitos. Son riesgos que uno sufre en el manglar. La pregunta es, ¿por qué se dedican a eso, siendo una actividad tan riesgosa? Porque es una de las principales actividades de nuestra comunidad. No hay otra fuente de empleo, ¿verdad? Pero también nos gusta porque es algo que nos han heredado nuestra familia, ¿verdad? Es algo que nuestra familia nos lo ha inculcado y que ha durado, que lo han hecho durante años. Y lo han hecho con más o con el mismo amor que uno lo hace. Eso es interesante, ¿verdad? Porque nos muestra así como una pasión por... Es decir, usted también vive lejos, se traslada toda esa distancia para ir todos los días a trabajar 6 horas en una actividad bien peligrosa. Sí. ¿Pero les gusta? Sí. ¿La disfrutan? Sí. Uh-huh. Aquí la otra pregunta, 25, 11, 15, 15 para sus preguntas, ¿verdad? Sobre esto que estamos hablando, que... Bueno, interesante. Claro. ¿Cuánto extraen a diario? Eso, lo que extraen en mejillones, en almejas, en pianguas, ¿es suficiente para los ingresos de ustedes en sus familias? Eso depende
Depende como de las mareas, ¿verdad? Hay momentos en que, digamos, yo que me dedico a la actividad en Mejillón, como es en playones, el mismo, cuando las mareas son muy altas, el barrial trae, la marea trae como barrial. Entonces no se ven, el mejillón se saca viéndolo y el ingreso puede variar. A veces usted puede agarrar 5 kilos de mejillones, que serían 5.000 colones, ¿verdad? Vale 1.000 colones el kilo. Como a veces usted puede agarrar 2 kilos, ¿verdad? Entonces eso es En un como solo día. en un solo día. Y hay bastante. Pues sí, no en abundancia como en años atrás, ¿verdad? Pero sí, sí hay suficiente para uno sobrevivir. ¿Qué? A ver, aquí preguntémosle a Paula de Copesolidar. ¿Cómo visualizan ustedes la actividad que ella realiza? Bueno, muy buenas noches. Agradecerle el espacio que nos está brindando para que conozcan a estas mujeres tan valientes y esforzadas, trabajadoras y alegres. Desde Copesolidar nos estamos enfocando en fortalecerlas a ellas, sus capacidades, que aprendan, que conozcan sus recursos desde otro punto de vista. Entonces, más que todo, estamos orientados a, bueno, en este momento, a apoyarlas técnicamente en el plan de aprovechamiento un plan de aprovechamiento que es participativo. En este caso estamos resaltando mucho el conocimiento tradicional que ellas tienen, ¿verdad? Que como podemos ver es de generaciones. Entonces, todo ese conocimiento lo que estamos haciendo es dejando a un lado la parte científica, digamos, de biólogos y enfocarnos en lo que ellas saben. De hecho, ellas más adelante tal vez les puede comentar cuál es el proceso que están realizando. Porque es su misma actividad, nada más que con unas pequeñas modificaciones enfocado a un estudio. Pero además de esto, estamos paralelamente trabajamos en otras áreas. Por ejemplo, ellas están capacitadas en lo que es trabajo decente. No Trabajo. trabajo decente es un concepto de la FAO. Igualmente, ellas tienen, bueno, uno de los arranques fue una exposición de fotografías que se llama Las Caras de Manglar, como las pueden observar. Donde fue inaugurada por el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, en Chomes. Posteriormente, esta exposición estuvo en Casa Presidencial durante un mes, pasó a la Asamblea Legislativa una semana y ahorita próximamente estará en Incopesca en Punta Arenas para finalmente regresar a Chomes. Entonces, son como procesos que las vamos apoyando, no únicamente en el plan participativo, sino como ir enriqueciéndolo, ay, ya me trabé, fortaleciendo las capacidades que ellas tienen, porque la verdad es que son mujeres admirables, el trabajo que ellas hacen, o sea, yo las he acompañado 1.000 veces a manglar, me he quedado pegada de todo, y es realmente una actividad bastante dura, y pensar que ellas tienen que regresar a sus hogares, cocinar, atender a sus esposos y todas esas demás actividades es realmente de admirar. Muy bien, vamos a hacer una pausa y continuaremos hablando sobre las mujeres molusqueras de Chopin. Estamos conversando con Araceli, Arlex y Paula sobre la extracción de moluscos en Chomes. Queremos preguntarles con más detalle cómo es esa actividad. Ya nos dijeron, es peligrosa, es incómoda, puede ser insalubre incluso, pero ustedes la disfrutan. ¿Cómo es que realiza usted esa actividad? Usted es especialista en almejas. ¿Cómo saca usted las almejas, Alex? Yo me meto al barro y empiezo a batir el barro para poderlo sacar. Hay veces, bueno, la mayoría de las compañeras, una saca en ñangas y otra en el barro, igual que como lo hago yo. Tal ¿Qué vez si explicas qué son las son las ñangas. ñangas? La raíz del mangle, que es una parte dura y la otra es una parte aguada, que es el barro. Y las almejas se encuentran en todas las partes. Sí. ¿Cuánto tiene que introducir la mano? ¿Tiene que el cuerpo? ¿Qué es lo que hace? Hasta el codo le llega hay que meter la mano hasta el codo para poder encontrarla en el barro. Y en las ñangas están más encima. ¿Y usted lo hace con la pura mano? ¿Utiliza guantes o Uso guantes. es guantes? ¿Y usted con los mejillones?
Bueno, o con no las piangas, no sé, no me han hablado de piangas. Sí. No, las piangas también se encuentran en el barrial, ¿verdad? Hay diferentes técnicas. Hay unas que lo buscan en las raíces de los mangar, ¿verdad? En las ñangas, y otras en pilas, en la misma camaronera, cuando han dejado de sembrar camarón, ahí el mismo manglar se va regenerando. Entonces ahí se van encontrando pianguas. Hay mujeres de nosotras que les gusta pianguar en el manglar y otras en pilas. Entonces la técnica es diferente. En el manglar, usted tiene que meter la mano en la raíz, ¿verdad? Y en las pilas se mete la mano como palpando, ¿verdad? Y ahí las van tocando, las pianguas. Los mejillones es con una pala. Usted va a los playones y encuentra visual, ¿verdad? Dos huequitos juntos, pero no son huequitos normales, ¿verdad? Sino los huequitos tienen que echar como un chorrito para arriba. Y usted mete la pala rápido y ahí le salen los mejillones. Bueno, de verdad que tiene que velocidad también. ¿Cómo aprendieron eso ustedes? Digamos, nosotros, yo, porque mi mamá y mi abuelita se dedicaban a esa actividad. Mi mamá, ella todavía se dedica a la actividad. Y vamos juntas, es como también unión familiar, ¿verdad? Porque cuando vamos todas mis hermanas se dedican a la actividad también. ¿Cuántas mujeres se dedican a molusquear en Chomes? ¿Muchas? Sí. Somos, en la cooperativa, somos 47 mujeres, ¿verdad? Pero asociadas a la cooperativa. Pero de ahí, digamos, hay más mujeres, ¿verdad? Hay mujeres que digamos, en una familia, que son tres, dos, y en realidad son muchas. Si usted quiere hacer alguna pregunta a las compañeras que están hoy sobre la extracción de moluscos, puede llamarnos al 2511-1515. Ustedes mencionaban que, bueno, no es una actividad económica reconocida no. En el país. Que cuéntenos eso del tema de que les dijeron que ustedes no son molusqueras porque... Ah, sí. Una vez, una compañera de trabajo, ¿verdad? Fue a pedir una ayuda, ¿verdad? ¿A dónde? Al IMAS, ¿verdad? Y no se la dieron porque le dijeron que ella no era molusquera, porque no había llegado sucia, ni rayada, ni con las uñas feas, ni despeinada, ¿verdad? Que es lo que quieren que llegue, ¿verdad? Porque ahora nosotras, por la salud, por el sol que pega tan directo, entonces vamos abrigadas, con ropa ligera, sí, pero abrigada, ¿verdad? Que no nos pegue tanto el sol, nos cuidamos las manos, porque si usted va sin guantes, se le pueden meter como estillitas o conchitas, ¿verdad? En el manglar. Entonces todo eso uno tiene que cuidarlo. ¿Han tenido asesoría de parte de alguna institución o de salud o algo para los cuidados que tienen que ustedes tener ahí en el manglar? Aparte de los animales, ¿verdad? Que les puedan atacar. No, digamos, hasta ahora es que hemos contado con el apoyo de COPE Solidar, que también el MINAE, ¿verdad? El viceministerio de MINAE nos ha ayudado en crear los planes de manejo, en Copesca, que ha estado ahí, ¿verdad? Pero anteriormente no, nadie nos había dado como pelota, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta que hay peligros y entonces se protegen ustedes porque ustedes consideran que hay que protegerse del sol y de los bichitos y toda la cosa, pero a ver, otra pregunta, ¿tienen ustedes algún tipo de seguro? No sé, device, algo ahí que estén controlándose. Pues sí hay un EVAIS una vez a la semana. Hay una clínica que queda a 12 kilómetros de donde vivimos. ¿11? 12. 12. Sí, y la gran mayoría de las mujeres no cuenta con un seguro, ¿verdad? De ahí porque no pueden ni pagarlo o piden muchos requisitos para darle el seguro por el Estado. Entonces, de ahí a veces uno se tiene como que automedicar, ¿verdad? Porque no tiene... ¿Cómo combinan ustedes porque las combinan, supongo, son mujeres con parejas, casadas, ¿verdad? Con hijos o hijas. ¿Cómo hacen para combinar, que supongo que lo hacen, la actividad doméstica con
con ese trabajo. No sé cuál es más duro. Se me toca a ella, yo no tengo esposo. Sí, yo me levanto temprano. ¿Qué es temprano? Bueno, yo me levanto a las 5 uh-huh. y hago el desayuno, después levanto a los niños, los voy y los dejo a la escuela y me voy al trabajo del... ¿A qué hora inicia ese trabajo? A las 8, a las 9, depende del horario de las mareas. ¿Y dónde quedan los niños? En la escuela, y cuando ellos salen, se van para donde la abuela, porque yo vivo a la par de ella, entonces ella... Sí, bueno. ¿Qué? Tal vez aquí algunas preguntas, dice, ¿cuáles han sido las ayudas que han recibido instituciones del Estado, como el INAMO, Ministerio de Economía u otras? Ninguna. Hasta el momento. Tal vez por sí. parte del Ministerio de Trabajo, ellas sí han recibido... Por el Ministerio de Trabajo recibimos en el Ministerio de Trabajo tiene un programa, ¿verdad?, que se llama PRONAE. Y usted tiene que presentar proyectos, también reforestamos, ¿verdad?, nuestros manglares. Entonces, son proyectos durante 3 meses, ¿verdad?, que le brindan subsidio pagado, ¿verdad? O sea, usted tiene que trabajar para que le brinden él. ¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que ha encontrado para en el Estado, digamos, o en las instituciones? El no tener licencias, porque al usted no tener, digamos, la licencia de extracción, a usted ya no le van a creer que usted se dedica a esa actividad. Ese ha sido como el mayor obstáculo, ¿verdad? ¿Y cómo se obtiene esa licencia? Uno de los primeros pasos es contar con un plan de aprovechamiento, que es en el paso que estamos. Entonces, es un plan que debe ser elaborado por el Ministerio de Ambiente y Energía. Y, digamos, el estudio lo hace el MINAE, y la parte de otorgamiento de las licencias por parte de Incopescas. Entonces, es una labor en conjunto. En este momento, Copa y Solidar está ayudándolas en la parte técnica para que ellas mismas sean las que elaboren ese plan. Contamos con el apoyo en esta administración, con el apoyo de la parte pesquera, por parte de Incopesca, contamos con el apoyo del padre Gustavo Meneses, y también por parte del Ministerio de Ambiente y Energía, desde la dependencia del Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, con el apoyo del viceministro Fernando Mora, quienes las han apoyado en este proceso. Entonces, a partir de eso, estamos coordinando ya visitas, ya los funcionarios del SINAC de ACOPAC las han visitado, el funcionario de Incopesca también. Entonces, hay un enlace ahí, una asociación, para que esta licencia logre salir pronto. Eso quiere decir que sin ayuda externa ustedes no podrían obtener nada. Bueno, vamos a hacer otra pausa y luego venimos a responder bastantes de las preguntas que nos han ingresado para las mujeres molusqueras. Aquí seguimos conversando con las mujeres molusqueras de Chomes. Nos dice Raquel Huertas de San Carlos, felicidades por este emprendimiento. Digno de reconocer, doña Raquel lo reconoce, si las instituciones todavía les falta, Raquel sí lo reconoce. Muchas gracias, doña Raquel. Pregunta el señor Carlos Ramírez, la felicita también, Mujeres Emprendedoras, dice, ¿cómo se puede accesar a sus productos acá? ¿Ustedes sacan y qué pasa con ese producto? ¿Queremos comprarles? Bueno, si quieren comprarnos, ¿verdad? Directamente, mucho mejor. y no, les podemos dar el número de teléfono, ¿verdad? Para que nos llamen y podamos conversar, ¿verdad? Cómo pueden llegar a acceder a nuestro producto, porque nosotros se lo vendemos a intermediarios, ¿verdad? Pero si no lo compran a nosotros, llega más fresquito. Entonces, mejor de ese número de teléfono para que las personas que estén interesadas, ¿cuál es el número? 62-61-2357. 62-61-2357, no se les olvide, pueden llamarles para comprarles, porque siempre, bueno, si hay un intermediario, pues obviamente el intermediario pues no les paga todo lo que ustedes deberían ganarse por eso, pero bueno. Y lo más importante es que les da un producto fresquito. Sí. Eso es, hagan propaganda. Dice don Gerardo González, ¿no han empezado a empacar o enlatar? ¿Han recibido ayuda del Ministerio de Economía, Industria y Comercio? No hemos recibido ni la ayuda del MEIC, ni tampoco hemos empezado a enlatar ni a... Todavía no hemos llegado hasta ahí. ¿Y sería viable pensar en un futuro más o menos en poder empacar o
en la tarde quizá no, pero sí, tal vez ahorita lo que ellas visualizan como uno de sus sueños urgentes son las licencias, después uh-huh. ahí también tienen como un centro de acopio, entonces ya una vez en el centro de acopio ya se podría llegar a pensar en este siguiente paso, pero vamos paso a paso, avanzando y también fortaleciéndolas a ellas, ¿verdad? ¿Cuánto les afectan las vedas en el Golfo de Nicoya? Nos pregunta Marcela Rodríguez. Ay, claro, las vedas nos afectan porque cuando se hace una veda en el Golfo de Nicoya, la veda es total, ¿verdad? Entonces, nos afecta a todos. No podemos molusquear. No podemos molusquear. Exactamente. A ver, ustedes extraen, ahí históricamente llevan, no sé, muchos años, todas las generaciones. ¿Hay peligro de que desaparezcan los moluscos? ¿Cómo hay alguna forma de lograr algún equilibrio, un balance ecológico? ¿Trabajan con eso? Para eso estamos haciendo el plan de aprovechamiento, ¿verdad? Para que lograr que la actividad sea sostenible, ¿verdad? No extraer en grandes cantidades ni así como a que las cosas se desaparezcan, porque si usted extrae, obvio las cosas se van a, los moluscos se van a desaparecer. Si usted dice que son 20 mujeres en la cooperativa. Ah, no. Somos 47. Bueno, 47 mujeres, ¿cuánto extraen por semana, por decir algo? Aproximadamente. Como para empezar a empacar y enlatar. Y... Bueno, por semana se pueden extraer 4.000 piangos, un aproximado. ¿Entre todas? Entre todas. ¿Y eso cuánto cuesta el kilo de piangos? No, eso se compra por unidad. Ah, por unidad, ¿cuánto cuesta? No, las pagan a 35 colones. Cada una. El kilo de mejillón a 1.000 colones, ¿verdad? Y las almejas y las choras, 500, 600 colones. ¿Y ese precio compensa el trabajo que ustedes realizan metidas ahí? Es no, muy no. mal pagado, sí. ¿Muy mal pagado? Claro. ¿Cuánto costaría una piangua? Ah, el como 60 colones. O sea, le están pagando sí, la mitad. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son sus planes futuros? Tener nuestras licencias, ¿verdad? Es lo más, es lo más como urgente, porque usted con sus licencias, usted también puede tener el acceso más de usted ir por la libre, ¿verdad? Estas pianguitas las saqué yo, soy molusquera y se las vengo a vender a la persona que lo necesita. Bueno, vea, se nos está acabando el tiempo. Ale, ¿qué nos va a decir? Cierre. Y Marcela también. Bueno, yo quisiera como que resaltar la inequidad e injusticia que existe hacia las mujeres en la pesca artesanal a pequeña escala, tanto en la parte previa, durante la pesca, por la pesca. Entonces también estamos trabajando en esa parte para que se les dé un reconocimiento, tanto, bueno, en este caso con las molusqueras. Y bueno, la parte del conocimiento tradicional, que es muy importante, ellas son las que conocen su producto. De hecho, ya hicimos un mapeo de la zona para iniciar el plan de aprovechamiento, en donde ellas nos dijeron dónde estaba cada especie y dónde estaban los peligros y todo. Entonces, todo ese conocimiento viene de ellos. O sea, ellas son la base. Ahora, de Celis, este plan. Sus últimas palabras en el programa, ¿verdad? No, que bueno, muy agradecida, ¿verdad?, por la invitación y porque la gente conozca un poquito más de nuestra actividad, ya que ha sido una actividad que se ha encontrado oculta, ¿verdad? Todo el mundo sabe comer ceviche, pero nadie sabe dónde sale. Entonces, que es una actividad digna, ¿verdad? Muy bien, nada, muchas gracias. Muestren las manos, ¿verdad? Muchas gracias y les esperamos en el próximo programa.